Este lugar hermoso que se encuentra también muy cerca de Tarso, desde donde se puede mirar la ciudad del día de hoy moderna, la cual es también musulmana, es el lugar precisamente donde George Lucas filmó la película de Las Guerras de las Galaxias. Y es un lugar muy interesante por su forma de ser, porque las montañas en forma de conos tiene un sinfín de figuras en derredor. Y lo interesante de ello es que en el primer siglo se hicieron cuevas, y fue mucho antes del primer siglo, pero después ya estando hechas, fueron utilizadas por la iglesia primitiva. Y entre ellas, entre algunos de estos lugares, se puede mirar cómo es que fue progresando aún hasta el siglo VII y hasta el siglo XI. Así que después que la iglesia de Cristo estuviese aquí, el lugar fue tomado por denominaciones y fueron formando capillas y otras cosas ahí, pero reitero, en el primer siglo fueron lugares de reunión. Se pueden mirar muchísimas cosas, tanto graffiti como otras cosas interesantes en el lugar. Su forma en que fue labrada, la estructura, la arquitectura ya un poquito más moderna para el siglo VII, y la figura de cisnes, la figura de pavorreales, porque el pavorreal es el símbolo de la resurrección. Y entre ellas hay algunos huecos donde se puede ver toda la ciudad, se puede ver un panorama muy, muy especial. También, como reiteramos en otros videos, había un sinfín de cuartos para palomas. Y las palomas, sí, donde se pueden ver estos orificios, era para las palomas pues se utilizaba, ¿verdad?, para su desecho, para lo que sería el abono para lo que era la agricultura, y también para el graffiti, porque al mezclarse con yema de huevo, pues había un color que estaba y podían hacerlo a través de las paredes. Muchos de los símbolos que son utilizados ya datan al siglo VII y al siglo XI, algunos al siglo II y al siglo I. Y pues después de muchos años pues vino a ser un lugar donde al parecer los jóvenes vienen a hacen sus grafitis también sobre estas cosas. Si la gente supiera lo importante que esto es, sería interesante. A pesar que hay varios lugares, hay varios conos, pues tienes que salir hacia afuera y caminar hacia otro lugar para mirar o entrar hacia los lugares donde se reunían. En aquellos tiempos había reuniones de estudio, lugares de estudio, había lugares para cantar, y la forma en que está hecho es para capela, o sea, el eco es excelente y se puede escuchar mucho, muy bien. Para los cantos es increíble, pero es un poco incómodo subes a aproximadamente unos 20-25 minutos entre algunas cordilleras, pero es un poquito difícil subir porque pues no es tan fácil ni tan práctico como se puede mirar ahorita, ¿no? Tienes que hacerlo en varias maneras, pero luego cuando entras a estas cuevas se pueden ver pues varios lugares, y luego ya altares, ¿verdad? Porque esto ya también data del siglo VII, el siglo XI, después de lo que fue en el primer siglo. Y interesante los arcos, interesante, reitero, la manera en que estaba construida, porque era construida así por el hecho del audio, por el hecho del eco, ¿verdad? En arcos se escucha mucho mejor el eco, y se puede mirar hacia aquí enfrente pues el lugar donde se consideraba lo que era el altar en aquellos tiempos, Así que pues esto es algo muy, muy interesante. Se puede mirar ahí un poquito de figuras, de imágenes. Se puede mirar también negro porque pues en los tiempos de frío hace mucho frío, y pues la gente pues se ocultaba ahí y hacía pues chimeneas, esto es después de que fue parroquia. Y pues se pueden mirar ahí los rastros de todo el humo, del calor, ¿verdad?, que era hecho en estos lugares. Y reitero, la forma en que está labrada es muy interesante. Labrar la piedra de esa manera, hacerla con tanta precisión, es algo muy, muy bonito. Okay, espero que sea de bendición. Dios les bendiga. Y buenas tardes, Ricardo Barrera, de parte de la Iglesia de Cristo en Elgin. Estamos en el lugar, a más o menos como a 1 hora y 10 minutos de Tarso, en el país de Turquía, y estamos precisamente en el lugar donde se filmaron las Guerras de las Galaxias. Este lugar realmente era una capilla, y había una catedral aquí al lado, y había un monasterio del siglo XI y que data al siglo VII.
pero lo increíble es que cuando se hacen los estudios de carbono, datan al primero y segundo siglo después de Cristo, lo cual indica que cristianos en el primer siglo, que fueron perseguidos por el Imperio Romano, se escondieron en este lugar. Vemos una vista para que se vean cómo es que se ve, y algunas de las cosas que se ven, reitero, son de los tiempos de los cruzados, como podrán ver ahí, esa cruz, todo eso es del tiempo de los cruzados. Pero me gustaría que vieran aquí también, esta es la capilla, y que vean cómo es que se ve en la parte de afuera. Ahora vamos a ir al lugar de la catedral. Me gustaría que vieran de una manera especial aquel lugar. Entonces pueden mirar columnas y frescos de aquel tiempo. Vamos a ver para que lo vean más tranquilamente. Christianity and afterwards they went Aquí pueden ver parte de lo que era la parroquia principal. Pueden ver todo labrado en piedra antiguo. Y lo que sería el santuario o el altar. Estaremos viajando ahorita a la ciudad subterránea, 6 niveles de profundidad. Dios les bendiga, soy Ricardo Barrera de parte de la Iglesia de Cristo en Elgin, desde el área de Itali, en Turquía. Shalom, shalom.